Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a analizar la Psycho Jump, la revista que sale cada mes en Japón, ¿vale? Sería la número 3, es decir, la de marzo de 2014, perdón. Y costaría 480 yens, que son unos 3 euros y algo. Y bueno, viene de regalo, como ya os dije en el vídeo anterior, el Super Kanzeban de Dragon Ball, el episodio de Bardock, con muchas cositas en el interior. Vale, esto ya lo hemos analizado, así que lo retiramos. Y tenemos la guía de cartas de Battle Spirits. Vale, pues básicamente es eso, es una guía de cada carta. Un poquito las reglas del juego. Vale, lo enseño así un poquito por encima para que veáis cómo es. Y que bueno, que por el precio de la revista que venga todo esto, pues me parece magnífico. La apartamos también y nos vamos a centrar en la revista. Vale. La de febrero se me ha retrasado un poquito. Entonces, bueno, no pasa nada, haremos la de marzo. Y bueno, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos aquí a Goku en formato SD. Lo que nos regalan, una carta de Dragon Ball Heroes de Bardock y el Super Kanzeban. Bueno, aquí nos están promocionando algunas cositas, ¿vale? De que veremos cómo se consigue. En el lomo tenemos aquí a Goku y Bulma, también en formato SD. Como veis, es un tocho enorme. Y voy a explicar un poquito las diferencias que tiene con la V-Jam, ¿vale? Recordamos que hice un vídeo sobre la V-Jam de enero. Como veis, es más grande el formato revista, y este es más pequeño, ¿vale? Pero es el doble de gordo. ¿Por qué? Porque esta revista se centra más en informar, en el tema de novedades de cartas, merchandising. Aunque tenemos algunos cómics metidos en el interior, ¿vale? Pero es más de informar, sobre todo también tema de videojuegos. Y esta es manga, ¿vale? Básicamente nos explica algo de cartas, pero básicamente son recopilaciones que van sacando de mangas, y una vez finalizan lo que hacen es hacer el tomo para venderlo, ¿vale? Como pasó con Dragon Ball SD. Esta revista, en tema de mangas, está presentando por fascículos, ¿no? O por entregas, Dragon Ball SD y Dragon Ball GT, ¿vale? Que es la primera vez que vemos Dragon Ball GT en manga, ¿vale? No en anime. Y pues supongo que cuando acaben con la saga de los dragones, pues harán un recopilatorio, como siempre hacen, ¿vale? Esta de aquí, lo que nos está presentando es el manga de Dragon Ball Heroes. Bueno, retiramos esto también y vamos a empezar para que no se me haga muy largo. Bueno, aquí al principio tenemos un juego de rascar, ¿vale? Para ganar algunos premios. Y aquí empezaríamos, ¿vale? Esto es uno de los regalos que hacen acumulando 4.000 puntos. No sé realmente cómo se acumulan, ¿vale? Pero bueno, esto de aquí sería una caja para guardar los cromos, ¿vale? De Dragon Ball Heroes, como podéis ver aquí, ¿vale? Y pues aquí tenemos que para conseguirla pues se necesitan 1.000 puntos. Es el premio, ¿no? Número 1. Y vamos aquí, vale, aquí tenemos más de otro tipo, ¿vale? Y aquí tenemos el cupón que nos da puntos, que es lo que tenemos que recortar y acumular pues para conseguir esto. Evidentemente pues desde aquí de España no lo podremos conseguir, pero seguro que se verá en el futuro a la venta, ¿vale? En poquitos, pero algunos se verá. Bueno, aquí tenemos a Bardock que en Super Saiyan con la carta de Dragon Ball Heroes, la secreta, la Jacob Mission, ¿vale? Recordamos que sacaron en enero la parte 1, en febrero la parte 2, ya ha salido, y para marzo se avecina una parte 3, ¿vale? Pero en este momento vamos a hablar de la parte 2. Bueno, pues esta sería la carta secreta. Como veis, para activar esta carta en la pantalla de la máquina, tenemos que realizar esta acción con la carta para que se active, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenemos algunas de las escenas de lo que es el juego. Aquí tenemos la carta que nos regalan, ¿vale? Lo enseñaré cuando lleguemos a la altura donde la guardan, pues aquí la enseñaremos, es muy guapa.
Y vamos a continuar. Bien, aquí tenemos otra carta secreta. Sería la número 2. Tenemos al parecido Freezer, que no lo es, ¿vale? Se trataría de Neko Majin, ¿vale? Este personaje de aquí. Pues lo han metido en Dragon Ball Heroes, ¿vale? Y bueno, pues nos habla un poquito sobre él y sobre la carta secreta, pues las acciones que realiza, ¿vale? Bueno, aquí tenemos otra carta. Bueno, otra carta, perdón. La parte 2, que os he dicho, que salía en febrero. La Jacker Mission 2. Vale, hay algunas escenas del juego. Aquí tenemos equipo B, A, S. Vale, equipos que podemos elegir a la hora de jugar. Vale. Bueno, aquí tenemos a Piccolo. También todo esto es de Dragon Ball Heroes, como veréis, hay mucho tirón allí sobre esta colección. Tenemos que aquí unas cartas exclusivas, vale, que no sé si las van a regalar o qué en el próximo número. Y bueno, aquí tenemos la guía esta que os he enseñado, que viene de regalo, vale. En cuestión de Dragon Ball Heroes, pues ya hemos finalizado, como veis, es poquita cosa. Luego nos están hablando de otras cartas que las vamos a pasar, porque hay muchísimas allí en Japón, ¿vale? Todo esto lo pasaríamos y llegaríamos al apartado del manga, ¿vale? Bueno, vamos a seguir apartando. Apartamos, llegamos al apartado del manga. Evidentemente todo esto lo vamos a saltar, porque como veis, todo lo que hay no es de un mismo manga, sino que son de muchísimos, por entregas. Y bueno, todo esto lo vamos a pasar. Bien, llegaríamos aquí, Dragon Ball SD 2. ¿Qué significa esto? Bueno, salió la recopilación del tomo 1 y está a la venta desde hace un par de meses. Le regalaban una carta de Dragon Ball Heroes y ahora en abril saldrá la recopilación de 2. ¿Vale? Recordamos que SD es historia alternativa, empieza desde Goku desde pequeño y van adelantando hacia adelante, ¿vale? Lo que nos está diciendo en el tomo número 2 es que tendremos un especial de Battle of Gods, ¿vale? De la película. Si buscáis por la red lo podéis encontrar, yo ya lo he leído y está muy chulo. Y bueno, también, como veis, ese es el formato así, Dragon Ball SD, este es el que se vende. Vale, perdonad la calidad, pero es que sale en blanco y negro y es papel y periódico. Y bueno, la carta que regalaban con el tomo número 1. Vale, supongo que en el tomo número 2 también regalarán algo. Y llegamos a la carta de Dragon Ball Heroes, la de Bardock, muy guapa, ¿vale? Para hacer funcionar esta carta, como veis, tenemos que colocarla y hacer el gesto así, ¿vale? Hay que aprender mucho para realizarlas, ¿vale? Tenemos JPG, ¿vale? La promocional de la Jam número 11. Ya han regalado 11 cartas entre la V-Jam y la Psycho-Jam. ¿Vale? Tenemos aquí nivel de poder, fuerza, ataque, defensa. Y es muy, muy, muy guapa la carta. ¿Vale? Y bueno, aquí tendríamos Dragon Ball SD. Es el único cómic o entrega, ¿vale? Que viene a color y con un papel brillante y de buena calidad. Se lo toma muy en serio. Como veis. Bueno, pues mira, aquí tenemos en color para que lo veáis mejor, con la carta que regalan, ¿vale? Del tomo número 1. Y bueno, pues empezaríamos. Está por la parte en la que Goku está buscando las bolas de dragón para resucitar al padre no me sale el nombre ahora. Y bueno, pues como ya os he dicho muchas veces, es la misma historia, en formato chibi, los personajes, pero con diálogos y alguna cosita así humorística, ¿vale? Es como si dijéramos aquí Dragon Fall, pues allí es Dragon Ball SD, ¿vale? Está muy bien, yo lo recomiendo, si lo buscáis, ya os digo, por la red, la podéis encontrar traducida. Quizá no tan actualizada, pero sí que capítulos anteriores, ¿vale? Bueno, aquí se dirige a la Red Ribbon.
van en busca de la bola de dragón. Como veis, pues bueno, tiene tonos muy humorísticos, está bastante chula. Yo lo recomiendo bastante. Y bueno, pues cada entrega de la revista, ¿vale? Cada mes, pues tenemos un, como si dijéramos, un nuevo capítulo, ¿vale? Terminaría aquí, en la parte de aquí, como son poquitas hojas, y aquí empezaría Dragon Ball GT. Es la primera vez que se han animado en hacerlo en manga. Ya os digo que supongo que con el tiempo también harán recopilaciones, como los tomos de Dragon Ball SD. La peculiaridad es que se han saltado la primera parte de GT y han ido directamente a la saga de los dragones, ¿vale? Para mí es la que más me gusta, pero bueno, es como si dijéramos algo incompleto, ¿no? Queda. Bueno, en el número de febrero empezaron a hacer el de GT, ¿vale? Si no me equivoco. Ya os digo, la de febrero me tiene que llegar, va con retraso. Pero bueno, os lo enseñaré también. Y bueno, pues juntándolos todos, pues tendríamos la recopilación, ¿vale? No sé ahora mismo cuántas entregas podrán llegar a tener, ¿vale? Porque ya os digo que van por poquitas hojitas. También es un poco tema de para engancharte a comprarlas. Tenemos a Goku y Pan y el dragón, ¿no? Pues están luchando con él. Como veis, tiene tonos de color, entre comillas, ¿vale? Así tonos anaranjados, pero básicamente, como veis, se ha reducido la calidad en tono a papel, ya que es un tipo periódico. Y pues el color, evidentemente, pues pocos tonos, ¿vale? Aparte del anaranjado, el resto es blanco y negro. Bueno, aquí tenemos lucha con Pan. El Giru. Y bueno, aunque pues a priori, pues si no sabes japonés no se entiende, si buscas las traducciones las puedes leer perfectamente, ¿vale? Bueno, aquí terminaríamos con la entrega de Dragon Ball GT, ¿vale? Ya tienen una de las bolas negras de dragón y veremos qué pasa en el siguiente. Bueno, aquí continúa con el tema de mangas de otras recopilaciones, ¿vale? Todo esto lo pasamos. Evidentemente, pues si tuviéramos más conocimiento, ¿no?, del idioma, pues la disfrutaríamos más. Bueno, aquí que tenemos, tenemos una carta, ¿vale?, de la fusión en Super Saiyan 3. Y aquí tenemos algo, vamos a ver si llegamos. Vale, aquí. Esta parte es la parte 15 de las Miracle. Ya os enseñé un unboxing y luego las cartas por separado. Vale, tenemos esta carta de aquí que ya me salió, la de Goku Super Saiyan 3, Vegeta en Super Saiyan 3, Gohan y Cell. Vale, estas cuatro serían las Omega God que han salido en la parte 15. Aquí nos está presentando las básicas, las raras, ¿vale? Y no sé si saldrá alguna Dragon Ball rara, por lo que veo no. Pero bueno, nos está hablando pues de la parte 15, que ya ha salido el mes pasado, ¿vale? Bien, aquí tenemos un perdón, un manga que trata sobre las Miracle, ¿vale? Recordamos que hay Miracles, pues la parte de Dragon Ball, One Piece, Naruto, Toriko, ¿vale? Entonces este manga representa que es un chico en el que lucha con un fantasma a través de cartas, ¿vale? Es como un tipo juego de rol. O sea, tú coges y tienes tus cartas, pues te pones de acuerdo con los compañeros y luchas con esas cartas, ¿vale?
son muy así ellos allí. Y bueno, aquí pues tenemos los personajes de Dragon Ball, ¿vale? Aparecen algunos. Está relacionado con todas las Miracle, ¿vale? Como digo. Y bueno, pues aquí para luchar aparece Freezer, ¿no? Representa que esta es la chica disfrazada y bueno, Freezer pues le saca la carta a esta, ¿no? Dice, no, no. Y veis cómo lleva, pues en la mano lleva cartas para luchar contra ese ataque de Freezer. Aquí tenemos de One Piece, Naruto, Luffy, ¿vale? La carta de Luffy. Y a través de este cómic, pues lo que nos está enseñando básicamente es a jugar con las Miracle. Como veis, aquí tenemos las dos cartas. Estas cartas son las nuevas de la parte 15 de Dragon Ball Raras, ¿vale? Casualmente yo tengo las dos. Y pues contraataca con estas dos cartas, ¿vale? Aquí tenemos a Goku de fondo. Y Goku, un Super Saiyan 3. Y él pues saca la carta esta pues para lanzar otro ataque. Es curioso, bueno, pues de qué manera, ¿no? Nos están enseñando a jugar. Y ahí terminaría todo, ¿vale? Esto ya formaría parte de otra cosita que nos saltaremos, ¿vale? Como veis, la diferencia entre la V Jam y la Psycho es eso. Esto está más centrado, como veis, en recopilaciones de mangas que van sacando nuevas. Y una vez sacadas, pues hacen tomos. Y la otra es más informativa, ¿vale? A mí personalmente me gusta más la V Jam, pues porque me informa más, ¿no? Esta, pues, si supiera japonés, pues me encantaría un montón porque tendría muchas horas de disfrute, ¿vale? Bueno, seguimos pasando. Este vídeo, os habéis dado cuenta, lo hacemos del tirón porque apenas hay cosas de Dragon Ball, ¿vale? Lo más importante, ya lo he enseñado y lo he explicado, que era el Kanzeban de el episodio de Bardock, ¿vale? Y por eso he querido dedicarlo en un vídeo por separado. Vale, todo esto son mangas, como digo. Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? One Piece. Vale, no sé si lo sabéis, pero han sacado un juego de cartas de One Piece muy parecido a las héroes, que también se juegan a través de las recreativas, ¿vale? Unas recreativas especiales como las de Dragon Ball Héroes, y se juega. Bien, en el próximo número tenemos de regalo la carta esta de del Master Roshi, ¿no? O el Duende Tortuga de Dragon Ball Heroes, que también la veremos, ¿vale? Todavía no está en stock la revista, pero la tengo reservada. Y poca cosa más, ¿vale? Sí, poca cosa más, ya lo tendríamos listo. Como veis, son cuatro cosillas. Lo más a destacar son los recopilatorios de SD y GT. Y ya que, bueno, lo otro de héroes siempre sale en la V Jam, pero lo más bueno de todo pues se trataría del regalo este y la carta de Bardock. Bueno, espero que os haya gustado, que no haya resultado aburrido, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.